Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: ¡Tú eres ese hombre! El Señor, Dios de Israel, dice: de ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Evangelio según San Marcos. Ese día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la gente, lo llevaron con ellos en la barca, tal como se encontraba. Y otras barcas le acompañaban. En esto se levantó un fuerte vendaval, y las olas saltaban por encima de la barca, hasta el punto que ya se anegaba. Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Lo despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Levantándose, increpó al viento y dijo al mar: calla, embudece. Y el viento cesó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis asustados?
¿Cómo es que no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién crees que es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?